Gracias a nuestros panas en Blazymus por patrocinar el vídeo. Blazymus lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para obtener ciertos exóticos, completar actividades o encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpas son los número uno y totalmente seguros, con más de 30.000 reviews positivas en Trustpilot y un 5 de 5. Como veis, tenemos un código de descuento, WILD5, y este es el que más os puedo recomendar. Así que si os interesa, os dejo un link en la descripción. Bendiciones, aquí os traigo el gameplay completo de la operación Escudo Serafino. Para empezar, es bastante complicada, cuenta con muchos secretos, ¿vale? Pasillos ocultos y, lo más importante, los modos que se usan en Cripta de la Piedra Profunda, ¿vale? Los mods, buffs, como queráis llamarlos. El color rojo, el operador, nos sirve para dispararle a unos paneles, ¿vale? Como, imagínate, una calculadora, ¿vale? Que se iluminan para poder abrir puertas. Tienes que buscar el que está iluminado, dispararle y se iluminará otro y o se abrirá una puerta, ¿vale? Hasta que los hayas disparado todos. Luego, el de color amarillo te sirve para ver los paneles, ¿vale? Los monitores que tienes que piratear, ¿vale? Simplemente tienes que buscar el que brilla, piratearlo, buscar el siguiente y repetir. También veréis que tenéis que encontrar el camino para llegar a ciertos de ellos, y algunos en particular tienen una especie de monitor que los activa, ¿vale? Es decir, imagínate, tienes el monitor que tienes que piratear, pero no puedes acceder a él. Pues arriba o abajo es probable que haya un pequeño panel que puedas piratear para piratearlo desde arriba o abajo, ¿vale? Ya lo veréis en el mismo gameplay. También, finalmente, el buff de color azul, el supresor, te permite dispararle al escudo del jefe desde 3 puntos distintos. Los 3 se van iluminando en un orden en específico, ¿vale? Tienes que ver cuál se ilumina de color azul, dispararle desde debajo del que está iluminado de color azul al jefe y repetir los 3, ¿vale? Es decir, dispararle desde los 3 según se van iluminando para romperle el escudo. Y ya está, y eso es todo. Ahora, además de eso, veréis que hay una parte en particular en la que el buff de color amarillo nos permite ver el suelo que está iluminado, básicamente es el lugar por donde podemos pasar sin morir, en una sala en la que te quemas, ¿vale? Que probablemente es donde muchos tengáis problemas. Así que veréis que ahí saco una captura, ¿vale? Podéis incluso hacer una foto con el móvil para después saber por cuáles tenéis que pasar y tomar vuestro tiempo ahí. En fin, no tiene mucho más misterio sabiendo eso y viendo el gameplay que vais a ver, así que suerte con ello y ya por el exótico. Has conseguido un protocolo de escáner. Debería detectar automáticamente qué consolas se han alterado y señalarlas. También señalará otros dispositivos que se hayan alterado. Mantente alerta. Ahora consíguenos acceso a esos terminales para que Ana pueda piratearlos desde aquí. Sistema despejado y códigos de lanzamiento aceptados. Preparando cápsulas para el lanzamiento. Ha llegado el momento. Entra. No me lo puedo creer. Estás en la estación Serafín. La transmisión funciona bien, te recibo alto y claro. Deberías poder descompilar el protocolo de tu escáner en el terminal de la puerta para entrar. El protocolo del escáner está desconectado. Mantén los ojos abiertos por si aparecen simbiontes con nuevos códigos de escáner. Estás en el extremo más alejado de la estación, así que tenemos mucho terreno que cubrir. Empecemos.
Vale, está claro que es una trampa, pero los simbiontes deberían poder pasar por ahí. A lo mejor el protocolo del escáner nos lo aclara. Guardián abatido. Bien abatido. Guardián abatido. Thank you.
Guardián abatido. Vale, está claro que es una trampa, pero los simbiontes deberían poder pasar por ahí. A lo mejor el protocolo del escáner nos lo aclara.
creerme que se lo hayan tragado. Acceso al teletransporte obtenido. Armas en camino. Neutraliza a la tripulación y ve al frente del Queche. Vas a tener que saltar con cuidado para volver a la estación. Bien abatido. Hay un muelle de carga más adelante. Puedes volver a entrar desde ahí. Han abatido.
es el repudiado. Es uno de los tenientes de Eramis, pero murió en Europa. Se llamaba Praxis. Lo mataste tú. Pero un testigo nos lo ha devuelto. Igual que nos devolverá a los Elixni asesinados a manos de los pedazos de chatarra. En esa consola. Hay más naves de la Casa de la Salvación en camino. El virus se está cargando. Hemos terminado aquí, por ahora. He reinicializado la seguridad de toda la estación. Eso debería desactivar las defensas orbitales y abrir una salida. Se acercan alrededor de media docena de queches de la Casa de la Salvación. Ve a por tu nave y lárgate de aquí.